CentroDeportivo.com. Continuamos conversando con Miriam Méndez. Obviamente ella ya nos dijo que está fielmente tras el proyecto del Pastor Chamagua de la Radio Cadena Mi Gente, pero obviamente ella tiene mucha experiencia y conocimiento de la historia de El Salvador y quisiéramos saber qué opina de las elecciones venideras. Estamos hablando ya febrero 2, 2014, a menos de, ¿qué? 4 meses y medio. Bueno, pues qué oportuno me pregunta, porque oficialmente mañana se echa oficialmente la campaña a andar. Obviamente que ya como todos se violan las reglas de las campañas, pues ya comenzaron hace mucho tiempo. Tiene más de un año de estar en campaña. De hecho, nunca paramos, porque tras las presidenciales vienen las de candidatos, de alcaldes y diputados, entonces todo el tiempo estamos en una eterna división peleándonos sobre los candidatos. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el estado de la política salvadoreña? En el momento actual, realmente, si vamos a hablar de nuestro pueblo sufrido, no tenemos en este momento una opción por quién votar. Absolutamente todos los candidatos han sido escogidos y puestos por las cúpulas de sus partidos. La población no ha tenido ninguna implicación en escogerlos, por lo tanto no se siente parte de este proceso. De nuestra parte, el pastor Chamagua ha dicho que de su parte él no recomienda a ninguno de los candidatos, porque en esta vez, contrario a lo que hizo en el 2009 cuando le dimos un cheque en blanco al partido FMLN y a su candidato Mauricio Funes, no podemos volvernos a equivocar. En estas nuevas elecciones tenemos que tener compromisos claros y no bajo la mesa ni en unas reuniones encerronas, sino tiene que ser de cara a la población, desde la cabina de Radio Mi Gente, desde los micrófonos, para todo el mundo. Aquí cualquier trato que se haga con la audiencia de Radio Cadena Mi Gente, con el pastor Chamagua, tiene que ser ante la población, sin esconder nada. Escuché que usted dijo, no podemos volvernos a equivocar. ¿Cuál sería brevemente su calificación de la gestión actual, del gobierno actual del FMLN con Mauricio Funes? Precisamente digo, no podemos volver a equivocarnos, porque cuando nosotros apoyamos la bandera del FMLN, que es el partido que lo llevó a Mauricio Funes, era porque queríamos ir hacia el socialismo. Pero inmediatamente que Mauricio Funes llega al poder, lo primero que dice es, mis modelos de gestión son Obama y Lula. Eso no era lo que queríamos oír. Entonces, queremos un gobierno que esta vez nos lleve hacia nuestros destinos, nuestros sueños. ¿Pero en estos momentos hay algún candidato que llene esos requisitos para ustedes? Ninguno absolutamente. Por eso decimos que no hay ningún compromiso. De hecho, la plataforma política del FMLN, que es el partido históricamente pues, que se supone que debería estar con el pueblo, ellos mismos no tienen señalamientos claros que vamos hacia el socialismo en su plataforma. Mucho menos la participación de nuestras bases. Entonces, mucha gente está precisamente desconcertada, no tiene opciones. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, como una salvadoreña residente en el exterior, en Canadá, y con alguien que tiene mucha trayectoria y conocimiento de la política salvadoreña, ¿qué le diría a nuestros connacionales que residen en El Salvador para estas elecciones que vienen? Exactamente, mire, para participar en las elecciones hay diferentes maneras de hacerlo y es permitido en nuestro código electoral. Hay una cláusula, hay un artículo del código electoral que dice que usted puede ir a escoger, a abstenerse o a anular su voto. Entonces, en nuestro caso, estamos pidiendo que una manera de hacernos sentir nuestro descontento es anulando el voto. Bueno, muchísimas gracias entonces, Miriam. Vamos a continuar aquí viendo qué hay en esta fiesta de C. Siempre muy activo y siempre al lado con su pueblo. Gracias, Jorge. Estamos siempre captando la noticia de interés para el pueblo y vamos a pasar más tarde. Ojalá que ya podamos, que ya haya venido el pastor Chamagua y podamos conversar con él un rato. Excelente, gracias. Pase buen día. Hasta luego.